Así es, a esta hora de la mañana ya yo me enchalequé porque está haciendo muchísimo frío, ya ustedes también lo están sintiendo y este chaleco particularmente fue el que me encontré en esta mesa porque estamos hablando en este momento del animal print o ese estampado de cebra o de tigre que antes era tan famoso, se utilizaba tanto, ahora vuelve con mucha fuerza y lo podemos encontrar en chalecos, en blusas, en jeans, en enaguas, en suéteres, en blusas, bueno, en todo. Así que si usted quiere saber cómo combinar ese tipo de estampado, hoy nos acompaña la asesora de imagen Melissa Ramírez, a quien siempre es un gusto recibir en nuestra casa. Y yo ya le robé este chaleco porque le dije, este es como el ideal para este momento. Apenas para este frito mañanero que tenemos acá. ¿Verdad? Y se te ve lindísimo. Muchas gracias. Igual que su saco. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos muy animal. ¿Verdad? Hoy estamos muy animal, pero se le ve muy bonito, se ve muy elegante también. Así gracias. Que creo que es bueno saber cuáles son los diseños que más están utilizando en este tipo de estampado. Ok. El animal print es un diseño que llegó para quedarse. Es de esos estampados básicos, así como las flores, los puntitos. El animal print nunca va a pasar de moda. Así que si aquellas señoras que están en casita dicen, bueno, pero tal vez es muy arriesgado o no quiero invertir en este momento como dinero en un estampado que no sé si voy a poderle sacar mucho provecho. No, señoras, les quiero decir que ese estampado llegó para quedarse. Incluso, vamos a ver ahorita en las modelos, se ha ido diversificando. Ajá. Ya dejó de ser aquel tono nada más clásico como el que tengo yo en mi saco y vamos a ver más adelante, para innovar en ciertos tonos como el que estamos viendo ahorita en pantalla. Vemos este que tiene, es un animal print, pero ya tiene tonos de rosado. Rosado, beige, entonces lo hace un poquito más diferente, un poquito más atrevido para aquellos que también no les gustan mucho los tonos oscuros. Y más sutil a la hora de combinarlo, ¿verdad? Porque exacto, generalmente uno con este tipo de chaleco que se los quería enseñar precisamente, vamos, uno dice, bueno, con negro, exacto, ¿verdad? Igual que Melissa, de hecho, es igual, pero esos que usted está mostrando, que también son en tono rosado, en tono beige, le dan la oportunidad a la persona que incluso lo combine hasta con blanco, con cafecito, ¿verdad? Con gris, esta blusa que estábamos viendo ahorita es muy acertado con gris. Esto que estás diciendo es muy importante. Siempre buscar qué tonos podemos hacer contrastes bonitos para ese tipo de prendas. Uh-huh. Bueno, yo uso hoy un bloque de color negro, porque aquí el captador de atención importante es el blazer. Claro. Y es muy importante el detalle que les voy a decir. Al usar animal print es una prenda a la vez. Okay. O el blazer, o la blusa, o el pantalón, o el bolso, o los zapatos. Porque hay que ser muy discretos en eso. Es un estampado bastante llamativo. Uh-huh. Entonces no podemos sobrecargar los atuendos. Bueno, ¿qué le parece, Melissa? Vamos a ver a la primera modelo, lo que se ve también lindísima. Como siempre, ella luce espectacular. Claro, tenemos aquí a Fer. Ese es el estampado clásico del animal print. Cuando pensamos en animal print, generalmente se nos viene a la cabeza esos tonos de beige, café y negro. Uh-huh. Este es un vestido bastante fresco, súper versátil, muy a la moda y tiene un corte asimétrico. Este tipo de tela es una tela acedada, es muy fresca. Tenemos que usar este estampado y saberlo llevar y también sentirnos cómodos. Es muy, muy básico esa parte, ¿verdad? Siempre al usar cualquier tipo de prenda, la comodidad es importantísima. Pues se los queríamos traer como uno de los estampados clásicos del animal print. Lo quisimos acompañar, hacer un acento, si vemos, bueno, con ese cinturón que tiene ahorita en la cintura, como para darle un poquito más de figura al vestido, porque en general tiende a ser un poquito más suelto. Y le complementamos con unos zapatos en tono rojo. El rojo, la dupla del rojo con animal print no falla. Vean qué bonito, le da color. No lo hacemos tan triste, si le hubiéramos puesto unos zapatos negros, lo bajamos mucho. Sí. Quisimos levantar un poquito este animal print con la combinación en rojo. Perfectamente le podemos poner un suéter, un chaleco, una jacket y podemos jugar bastante con él. Que también pensaba, el tipo de zapato rojo lo hace hasta ver un poquito más sexy, ¿verdad? El vestido, ese tono sensual, pero también incluso si usted lo quiere cambiar por zapatos de color, amarillo, tal vez, ¿verdad? Mostaza, la dupla también con mostaza siempre. Ahorita, la verdad es que todo está permitido. ¿Sí? Básicamente, los tonos fuertes, a mí en general me gusta salirnos de lo tradicional y siempre hacer acentos en tonos fuertes. Este de Carlita es un poquito más sobrio, ¿verdad? Ok, para aquellas que dicen, ay no, yo ese estampado tan grande, tan llamativo, no, quiero decirles que también hay estampados de animal un poquito más discretos. En el caso de Carla, esta blusa es preciosa, es una blusa asimétrica con brillo,
porque algunas personas dirán, ¿será solamente que lo podemos usar en la mañana o durante el día del animal print? No, para ciertas ocasiones de fiesta de noche, ajá, buscando ese tipo de estampados un poquito más pequeños, es bastante acertado. Sí. Esta blusa de Carla tiene un brillito tenue, tenue, apenas para la noche. Y el animal print acompañado del cuerina, uh-huh, es también una dupla que no falta. Ese pantalón que tiene Carla, que trae Carla, que le combinamos este, ves, pues es cuero, bueno, imitación cuero, y pues hace un complemento, una dupla muy bonita. Uh-huh. Muy importante. A ver, hay gente que dice, bueno, es que tal vez yo soy muy pequeñita, entonces no quiero usar estampados muy grandes porque me hacen ver muy pequeñita. Acá este tipo de estampado de animal print, al ser más discreto, quita volumen, ¿verdad? Entonces, es ideal para chicas que quieran pues mantener un equilibrio en su cuerpo entre la parte superior e inferior. Uh-huh. Bueno, se ve muy lindo también porque, como decía Melissa, no es tal vez el animal print que estamos viendo tal vez en mi chaleco o en el blazer o en las blusas, pero sí se puede incluir dentro de esa gama y verse bastante sobria para alguna, exacto, actividad de, exacto, noche, más ahora que viene, pues obviamente en burbuja y demás, viene ahora la cena, fin de año, Navidad, ¿verdad? Y todo, así que a elegir este tipo de y prendas siempre bonitas, porque aunque estemos en esos tiempos difíciles, pues en la gala, lo bonito, no lo podemos dejar de lado. Es cierto, Bárbara se ve lindísima con esta combinación también. Tenemos acá a Bárbara con una falda. Aquí, pues, como les dije anteriormente, siempre escojamos una prenda a la vez para no sobrecargar el atuendo. La falda de Bárbara, nuevamente, tendencia asimétrica, como lo hemos visto, tanto en el primer vestido, en la blusa y ahorita con esta falda. Uh-huh. A mí lo que me llamó la atención de esa falda cuando la compré, fue que es un animal, pero con un fondo blanco que pocas veces se observa. Y tiene jaspeaditos en tonos mostaza, ahora que vos hablabas del mostaza, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nuevamente, es un animal print que se sale de lo tradicional, es un poquito más atrevido, muy juvenil, muy versátil, y podemos jugar bastantes combinaciones. Aquí le pusimos un body negro, que ahorita Bárbara les va a mostrar, pero quisimos acompañarlo también con la jacket de mezclilla para que ustedes vean que a esta falda, que se ve un poquito formal, también le podemos dar aires un poquito casuales. Qué increíble cómo cambió de un momento a otro el vestuario, que siempre ustedes nos tratan de dar esa amplitud de cómo podemos utilizarlo, pero en esta ocasión se ve bastante distinto. Incluso en la jacket de mezclilla que teníamos puesta al principio, podríamos usar esa falda con unas tenis blancas, bajas. Ajá. Entonces, compramos esta falda y le podemos dar diferentes acentos, diferentes combinaciones. Entonces, eso nos va a ayudar a sacarle provecho a eso. Porque, claro, a veces decimos, ay, es una blusa, una falda que solamente me puedo poner de una sola forma. No, es atrevernos, es buscar, innovar y darnos cuenta. Por ejemplo, ahorita en el body negro, la falda y los zapatos, pues es un aire un poquito más ejecutivo, más, sí, formal. Pero si le ponemos la jacket de mezclilla, como teníamos al principio, con unas tenis blancas, lo hacemos súper casual. Preciosa, esa en agua, con la abertura en la pierna, justa, en la medida justa, exacto, ¿verdad? Porque no se ve vulgar, exacto, ni nada, y se ve segura a la hora de caminar. Señora, usted sabe que Melissa siempre piensa en usted cuando viene, exacto, aquí a la casa. Ella siempre piensa, y cuando le decimos, Melissa, para que nos venga a acompañar el programa, y dice, yo llevo a mi modelo estrella, que es Doña Deyanira. Doña Deyanira, que no había vuelto a venir con nosotros, pues, por todas estas situaciones, pero ya hoy está de nuevo con ustedes, señoras. A ver, señoras, ustedes también se pueden atrever a usar animal print, pero quizás lo de leopardo no les llame tanto la atención. El animal print tiene una gama muy amplia, tiene de culebra, de leopardo, de cebra, entonces siempre es como buscar el estampado animal print para estar a la moda o en tendencia, pero que más se ajuste a nuestra personalidad. Claro. Obviamente, Doña Della no es de cuestiones muy grandes, muy, muy, muy estampadas, muy, muy fuertes, pero encontramos esta blusa que es divina, es anudada al cuello, ideal para esas señoras que quieren usar un animal print, pero un poquito más discreto. En este caso es un animal print de cebra, imitación cebra, que nos da, es larguita, es manga larga, también para aquellas señoras que no les gusta pues andar muy, muy mostrando mucho brazo, y el largo de la blusa es lindísimo. Se ciñe también a la cintura, un poquito debajo del busto, entonces eso les va a dar proporción, las va a cinturar. Aquí la clave fue lo siguiente,
lo quisimos combinar con un pantalón diferente. Nos queríamos salir del negro o del café o del gris. Quisimos darle un acento en mostaza y vean qué bonito y qué fresco se da. Uh-huh. Perfectamente podemos ponerle un negro, no hay ningún problema. Dependiendo también de qué actividad a la que vayamos a asistir. Si es un poquito más formal, para la noche quizás un pantalón negro sea lo más acertado. Pero en este momento, para una actividad, qué sé yo, de mañana o simplemente para sacarle provecho a este animal print, quisimos darle un acento mostaza y es una combinación que no falla y se ve bastante fresca. Se ve hermosa, doña Deya, como todos los días que Melissa la trae de invitada, de modelo. Vean qué bonito que están también ese tipo de calzado que les iba a decir que, como usted decía, Melissa, es importante una prenda a la vez. A la vez, no todas. Si usted va a utilizar un chaleco, no se ponga ese tipo de zapato o una bufanda, más el chaleco, más los zapatos, ya sería demasiado. Pero puede hacer una combinación muy hermosa con el tono rojo, como en el caso de, bueno, aquí tienen estos zapatos que se los estaba mostrando, este tipo de zapato, Meli. Yo creo que con un jeans, incluso hasta con tonos blancos, café. Claro, sobre todo para aquellas que dicen, no, yo definitivamente en ropa no, pero me gusta verlo, porque muchas decimos, ay, me gusta eso, ¿verdad? Verlo, pero no ponérmelo yo. Claro. Entonces tenemos accesorios, complementos como estos que nos van a ayudar montones. Los zapatos, un jeans, blusa blanca, un zapato, un animal print, no falla. Así es. Bueno, vean qué linda se ve también, Carla, con este último vestuario que nos traen. Y es ya un complemento el saco y el blazer y los zapatos. Nuevamente, un animal print totalmente diferente porque tenemos acentos ahí en rojo. Es un enterizo, pareciera vestido, pero es un enterizo, es bastante cómodo y lo quisimos acompañar del rojo. El rojo siempre a cualquier prenda, señoras en casa, les va a dar vida. Así que el rojo es uno de esos básicos que no pueden faltar. Entonces, pues sí, le dimos este acento, le combinamos en zapato rojo. Este es ideal. O sea, ahorita tenemos un aire más formal, pero perfectamente nos quitamos el saco. Le cambiamos los zapatos, le ponemos unas sandalias y ya lo hacemos un poquito más casual. Bueno, muchas gracias, Melissa, por todas estas recomendaciones con el Animal Print. Yo me dejo este chalequito para el frío. Y si usted desea más información, puede encontrar estas y otras bellezas más a través del Instagram Boutique Ramper. Es Boutique-Ramper, ¿verdad? Y en Facebook, ahora sí, es Boutique Ramper. Exacto. Ahí lo pueden encontrar y también llamar o escribir al WhatsApp 8495-7791. 8495-7791, 2237-7387 o 2262-1841. Ahí con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. A ustedes.